Me presento, mi nombre es Gustavo Plazas. En estos momentos me desempeño como arquitecto de soluciones de una compañía de consultoría en sistemas aquí en Colombia. Particularmente, como sepan algo de mi historia, trabajé durante varios años en Microsoft Colombia, desempeñando varios roles. Y hace poco ya estoy dedicado totalmente a la parte de arquitectura de soluciones y enfocándome muy puntualmente a todo este sistema o a toda esta tecnología nueva que se nos está viniendo, que es toda la parte de la nube o lo que mucha gente habla de cloud computing. Entonces, voy a mostrarles el día de hoy la solución que Microsoft está lanzando ya en varios países de aquí de Latinoamérica. Ya hay muchos casos de éxito de esta solución a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa, ya aquí en Colombia particularmente ya tenemos algunos casos muy grandes y ya hemos tenido bastantes experiencias de cuáles son los beneficios y cuál es ese cambio que deberemos de hacer de cómo pensamos tradicionalmente nuestros data centers o las soluciones que nosotros queremos implementar dentro de nuestra compañía para poder llegar a aprovechar estos nuevos servicios que se están colocando en la nube. Entonces, espero que al final de la sesión tengamos varias preguntas. Espero que yo lo que les voy a comentar acá sea total de su agrado y pues empecemos ya en materia. Entonces, lo primero, vamos a estar tocando un producto que tiene Microsoft. Ni siquiera es un producto, es un servicio que él denominó Business Productivity Online Services. Sus siglas en inglés o su acorte en inglés, como se llama, es BPOS. BPOS, de Business Productivity Online Services. Ese es el producto el servicio que nosotros vamos a enfocar. Vamos a poder llegar a mirar qué está pasando con este producto, cuáles son las ventajas que nos va a traer, qué es todo eso que nosotros estamos viendo. Entonces, aquí vamos a hacer una introducción muy rápidamente de qué es la nube, cuál es el concepto de Microsoft para poder llegar a ver la nube, cuáles son esos beneficios o cuál es ese por qué estamos llegando a estos nuevos conceptos. Y al final de la charla vamos a ver una demostración que espero que para todos ustedes sea muy valiosa. Realmente lo que quiero mostrarles aquí es cómo nosotros desde cero, totalmente desde cero, vamos a poder llegar a conectarnos a la solución de Microsoft Online utilizando un trial que ellos tienen habilitado en la página y vamos a poder llegar a empezar a hacer un aprovisionamiento rápido de algunas cuentas y vamos a poder ver cómo se utilizan esos servicios que están en los data centers de Microsoft y poder sacarle todo ese provecho. Entonces, lo primero, y es un concepto que quiero que quede muy claro, es que vamos a poder ver el qué, el por qué y el cómo toda esta nueva tecnología está llegando a los diferentes países y está cambiando la forma de ver toda la tecnología y de cómo una organización puede llegar a sacarle provecho a la tecnología. Acá simplemente para que tengamos claro por qué estamos llegando aquí haciendo un poco de historia. Si ustedes tienen varios años trabajando en tecnología, podrán identificarse en alguna de esas facetas o en esas etapas de transformación de la tecnología. Al inicio de la tecnología nosotros hablábamos de teníamos unos mainframes, estos servidores, yo no diría que súper potentes, para su época lo fueron, pero súper grandes, donde todo el poder de cómputo se concentraba en algunas máquinas puntuales, en algunas universidades o en algunas empresas muy grandes, donde todo ese poder de cómputo se centralizaba en esos mainframes gigantescos. Luego de unos años viene toda la explosión de la computación, esas ideas de poder llegar a tener un computador por persona a nivel mundial empezó a crecer. Tenemos la proliferación de computadores portátiles, de los computadores de escritorio, todos esos computadores, todo el mundo pudiendo llegar a acceder a esas máquinas, a utilizar las diferentes aplicaciones que estuvieran sobre esa máquina. Después tuvimos una explosión de, ya llegamos a una teoría o llegamos a una arquitectura de cliente-servidor. Claramente yo voy a tener algunas aplicaciones locales sobre mi máquina, pero algunas otras aplicaciones o algún otro tipo de información yo la voy a empezar a almacenar en los servidores para llegar a tener de pronto más poder de cómputo, poder llegar a tener una centralización de datos. Entonces se volvieron, digamos que arquitecturas mixtas donde yo podría llegar a tener algo en los clientes y otra información, otro procesamiento sobre los servidores.
ya mucho más cercano a nuestra época, empezamos a ver el tema de web services. Ya que tenemos máquinas, ya tenemos computadores, ya que tenemos servidores, y se vuelve muy importante empezar a colaborar, empezar a compartir esa información, es donde empiezan a salir los web services para poder interconectar todos tus diferentes servidores a los diferentes recursos o a las diferentes aplicaciones que nosotros necesitamos. Y ya mucho más cercano, ya estamos hablando de que alrededor de unos 3, 4 años en Estados Unidos y en Europa, y mucho más cercano aquí en Latinoamérica, estamos viendo que la tecnología de cloud computing está llegando. Está llegando, está cambiando realmente cómo se ve la tecnología dentro de las organizaciones, cuáles son esos conceptos, ya sea que el gerente de tecnología tiene que tener en cuenta o el administrador como tal de la plataforma debería de tener en cuenta para poder llegar a utilizar o prestar servicios de tecnología a su organización, a sus usuarios internos o a sus usuarios externos, ya sea clientes, ya sea otros partners, ya sea empresas con que relacionan y hacen negocios. Entonces, un poco de historia para que veamos cómo ha cambiado la historia en sí de la tecnología. Pasamos desde los mainframes ya a una computación en la nube o cloud computing. Siempre me gusta entrar al detalle. Este es, por así decirlo, una síntesis de qué es cloud computing. Particularmente es un modelo para habilitar el acceso por demanda vía estándares web a recursos de cómputo compartidos y configurables que pueden ser ágilmente aprovisionados y liberados con un mínimo esfuerzo de administración o de interacción por parte del proveedor de servicios. Palabras importantes, y quiero ser muy enfático en esto porque aquí vamos a entender cuál es ese concepto de cloud computing. Vamos a tener claramente el acceso por demanda. Eso significa que cuando yo necesite el recurso, cuando yo realmente necesite el servicio, lo voy a utilizar. Va muy en contravía, si uno lo quisiera llegar a ver, a la computación tradicional que nosotros veíamos en las diferentes organizaciones. Muchas organizaciones llegaban y decían, yo necesito hacer inteligencia de negocios, necesito hacer BI. Eso generaba poder llegar a tener que montar un servidor de Windows, poder llegar a montar un servidor de SQL para poder tener todo ese procesamiento de BI o de inteligencia de negocios que yo quisiera llegar a tener. Utilizara o no utilizara el SQL Server, yo tenía que pagarlo, tenía que montarlo dentro de mi organización, tenía que licenciarlo, tenía que hacerle ese proceso de administración, de control, de backup, etc. Cuando nosotros hablamos de recursos por demanda, piénsenlo de esta forma, si yo necesito en un momento determinado un recurso de cómputo, voy a poder conectarme a un proveedor de servicios de tecnología, y decirle, y aquí estoy hablándolo globalmente, yo necesito un servidor de tal fecha, yo necesito que me hostee esta página web para cierto tipo de actividades, yo necesito que usted me dé un espacio de almacenamiento para guardar esta información durante tanto tiempo. Al final, ese es el concepto de cloud computing. Vamos a tener por acceso por demanda. Yo necesito hoy 5 conexiones, pensémoslo, a un correo electrónico. El día de mañana ya no son 5, sino son 100, porque mi organización creció. Eso es demanda, eso es poder crecer en demanda. Si uno mira otro tema muy importante, el tema de recursos de cómputo compartidos. Como nosotros estamos hablando que hay un proveedor de servicios, hay una organización encargada de implementar todas estas soluciones y brindarnos esas soluciones a nosotros. Pensemos claramente, y eso sí es un concepto solamente económico y comercial, nosotros necesitamos que esos data centers, que estos proveedores de servicios están implementando, sean viables. Al hacerlos viables, ellos están generando sistemas o servicios estandarizados. Eso significa que van a tener las mismas funcionalidades para muchos usuarios. Es decir, cuando yo me conecto a estos sistemas de cloud computing, a estos servicios en la web, lo que yo estoy accediendo no es a un servidor dedicado para mi organización, a menos de que yo me meta a uno de esos sistemas que ya lo vamos a ver más adelante, sino yo me voy a estar conectando a una plataforma, ya sea de correo electrónico, ya sea de bases de datos, ya sea de, no sé, mensajería instantánea, ya sea de portales de internet, me estoy montando a una plataforma compartida. Pueda que en el mismo servidor donde yo estoy guardando mis correos electrónicos, otra compañía al otro lado del mundo también esté guardando su información.
Eso es lo que hace escalable todos estos sistemas para estos proveedores de servicio. Poder llegar a generar recursos de cómputo compartido para diluir esos costos y esos mantenimientos en los diferentes clientes. Entonces, ahí viene un concepto muy importante, porque si uno antes estaba acostumbrado a tener que, como organización, invertir para su correo electrónico, para sus bases de datos, para sus páginas web, para sus portales, todo el proceso de licenciamiento, de administración, etcétera. Al yo estarme conectando a un centro de cómputo donde yo estoy compartiendo esos recursos con diferentes organizaciones, ahí es donde los costos pueden bajar y realmente bajan de una forma muy considerable. Cuando nosotros seguimos mirando otras palabras importantes, vamos a poder llegar a ver configurables, es decir, vamos a tener cierta configuración sobre esa plataforma. Claramente nosotros, yo no quisiera decir que somos los administradores completos, porque para eso están los administradores del centro de cómputo, los administradores del proveedor de servicios, pero nosotros sí vamos a tener cierta configuración o cierta administración sobre los recursos que nosotros estamos teniendo. Punto importante, y esto va a cambiar el concepto de cómo se ve la tecnología, que pueden ser ágilmente aprovisionados y liberados. Piensen ustedes en estos momentos que llegara un vicepresidente de tecnología de su compañía, ustedes siendo los administradores, le dijeran, este vicepresidente le dijera a ustedes, necesito que usted me aprovisione 1,000 cuentas de correo electrónico ya, porque vamos a sacar una campaña y vamos a repartir correo electrónico, o necesitamos un 3, 4, 5 máquinas para poder montar un portal y necesitamos sacarlo ya en línea porque esto es fundamental para nuestra organización. Lo primero que uno puede llegar a pensar es, ¿en qué servidor los monto? ¿Qué producto voy a montar? ¿Cuánto me cuesta el licenciamiento de este producto? ¿Cuánto me demoro aprovisionando todas las máquinas y haciendo la adecuación para estas máquinas para poder darle esa solución a la organización? Recuerden que el día a día de las organizaciones está cambiando, el mundo está siendo muy dinámico y las organizaciones tienen que responder a esos cambios. Entonces, si nosotros como departamento de tecnología no le estamos dando esa agilidad a la organización y siendo unos proveedores de servicios internos donde vamos a ver ese beneficio para las compañías de cómo podemos aprovechar la tecnología para todos esos procesos, al final van a seguir viendo el departamento de tecnología como un departamento de costos. Entonces, cuando hablamos de cloud computing, si yo en estos momentos necesito una máquina virtual para montar algún proceso, un servicio para hacer un procesamiento de algunos datos, necesito una página web para poder llegar a montar un servicio, necesito aprovisionar una serie de correos electrónicos. La metodología o el modelo que da Cloud Computing es que yo podría salir a internet, buscar algún proveedor de servicios y decirle, yo necesito una página web, necesito un servidor, necesito este procesamiento de tal fecha a tal fecha. Ellos, como ya tienen todo eso implementado, ya tienen esos centros de cómputos compartidos o dedicados, ya vamos a mirar un poco más adelante ese concepto, van a poderme brindar esos servicios rápidamente. Al final, ¿cómo me lo van a cobrar? ¿Cuánto tiempo lo utilizó? ¿Usted lo utilizó 2 días, 3 días, 5 días? Depende con el proyecto, depende de lo que usted necesite, van a ver esos costos. Entonces, van a ser muy fácilmente aprovisionados, dado que es un proveedor de servicios el que me lo está dando, y fácilmente liberados porque yo dentro de mi compañía no estoy montando nada, simplemente me estoy aprovechando de una infraestructura que otra compañía, un proveedor de servicios, ya implementó. ¿Temas de administración? Pues claramente el tema de administración se reduce totalmente, dado que la administración ya no la estoy haciendo yo, ya que la carga completa del montaje, de la instalación, de la configuración, del troubleshooting, de todos sus procesos, pueden ser sencillos o complejos, backup, restauración, todo lo que ustedes puedan llegar a imaginar que se tiene que hacer en un centro de cómputo, ya no recae sobre el operador, sobre el administrador de tecnología. Ya lo estoy pagando como si fuera un servicio. Obviamente ahí vienen todos los conceptos de SLA, de niveles de servicio, todo el método de cómo yo soporto o pido solicitudes para que me hagan algunos cambios sobre la plataforma. Pero lo interesante ahí es que se vuelve una plataforma, yo no diría que cero administración, pero sí una administración totalmente reducida, ya que estoy dándole a una organización o le estoy pagando a un proveedor de servicios para que haga todo ese proceso. Cuando uno une todos estos mensajes, uno encuentra realmente que las organizaciones, cuando hacen unos estudios serios, ven una ventaja muy fuerte empezar a delegar
o empezar a sacar ciertos servicios que tenían internamente en su compañía a servicios en la nube, utilizando todo este modelo de cloud computing. Continuando aquí con la PPT, particularmente conceptos muy puntuales que nosotros estábamos viendo anteriormente, es donde nosotros podemos llegar a ver que el autoservicio es por demanda. Yo necesito hoy 5 cuentas de correo electrónico, pago por esas 5 cuentas. Si dentro de 3 meses ya no soy 5 personas, sino somos 100 personas porque nuestra compañía cambió o nuestro negocio así lo requiere, yo simplemente llamo al proveedor de servicio y le digo, necesito que me cambie de estas 5 a estas 100 nuevas licencias. Voy a poder crecer por demanda. Acceso amplio a la red. Aquí esto es un concepto general. No importa dónde esté el data center, no importa dónde estén los servicios. Si yo tengo un acceso a la red, yo podría llegar a acceder a servicios totalmente distribuidos sin importar dónde yo esté. Un concepto muy sencillo que uno lo puede llegar a ver es, muchos de ustedes muy probablemente tienen cuentas de Hotmail. ¿A ustedes les ha interesado alguna vez dónde está la cuenta de Hotmail en qué centro de cómputo? No. A ustedes lo único que les interesa es que ustedes tengan un acceso de red amplio, que puedan llegar a conectarse, que tengan internet y que el servidor esté funcionando. No les interesa si eso está en Estados Unidos, en Europa. No les interesa. Lo único que realmente le interesa al usuario o a la persona de tecnología es que yo tenga un acceso de red amplio y pueda llegar a conectarme sin ningún problema. Todo el tema de recursos compartidos, ahí está. Eso es el método de escalación que tienen estos proveedores de servicios para poderlo hacerlo viable, poder llegar a unificar clientes sobre unos mismos servidores o unos mismos centros de cómputo. Elasticidad ágil, lo que hablábamos ahora, poder crecer y poder llegar a reducir si es necesario. Y el último concepto, el consumo medible, es un concepto no complicado de ver, pero que muchos administradores aquí en Latinoamérica no lo han podido ver. Y les cuesta trabajo a estas organizaciones poder aterrizar estos números. Piensen en un ejemplo muy sencillo. Si yo les dijera, ¿cuánto cuesta a su organización un mes de correo electrónico para un usuario interno de su organización? Algunos de ustedes tendrán correo electrónico con Exchange. Algunos de pronto tendrán algún Lotus Notes, Rootwise, SendMail. No importa. Pero traten de hacer ese cálculo. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen que tener a una persona sentada haciendo la administración? ¿Cuánto tiempo ustedes gastan en solucionar problemas? ¿Cuánto dinero gastaron en esas licencias, en esos servidores físicos? Cuando ustedes suman todo ese número, dividen por el número de usuarios que ustedes tienen, a eso es lo que gastarían al año por un usuario. Es complejo. Y es muy difícil llegar a medirlo porque hay muchas variables. Es muy complicado llegar a decir, yo tengo un servidor con ciertas características físicas, me funciona, por ejemplo, para 200 usuarios, y de un momento a otro mi organización necesita 500 usuarios. ¿Eso qué significa? Necesito cambiar de máquina o poner otra máquina para que haya un rendimiento adecuado. Necesito cambiar de producto porque de pronto el producto ya no me da y necesito un producto mucho más robusto. Empiezo a necesitar balanceo de carga, un clúster para tener alta disponibilidad. Es muy complejo llegar a medirlo de esa forma. Cuando uno mira el tema de cloud computing, uno empieza a mirar que la filosofía de cloud computing, como a uno le están cobrando por servicio, le están cobrando ya sea por usuario conectado, por hora de procesamiento, por hora de conexión. Es muy fácil poder llegar a medir o hacer un cálculo de cuánto voy a consumir en tecnología para cierto proyecto. Más adelante lo vamos a ver cuando entremos ya puntualmente a Microsoft Online Services. Vamos a poder llegar a ver cuántos son los costos y poder hacer un cálculo muy claro. Si yo necesito 500 usuarios, ¿cuánto me va a costar por usuario? Y eso, ¿cuánto me va a costar por mes? Y para de contar, yo no voy a necesitar nada más porque todo lo estoy utilizando como un servicio en la nube. Entonces, cuando uno le plantea estos escenarios a los vicepresidentes de tecnología, a la persona encargada de tecnología en una organización, y al lado está el financiero, créanme que el financiero muchas veces le gusta este modelo porque fácilmente pueden llegar a medir cuánto es que se van a gastar en tecnología para cierto tipo de actividades o cierto tipo de procesos que hay dentro de la organización. Entonces, continuando, aquí particularmente, quiero mostrarles que al final hay varios modelos
que uno podría llegar a decir de cloud computing. Particularmente, hay tres grandes modelos que se ven en el mercado, que es software como un servicio, plataforma como un servicio e infraestructura como un servicio. ¿Qué es un software como un servicio? Piensen en el correo electrónico. El correo electrónico es un software. Yo no tengo que implementarlo, no tengo que instalarlo. Simplemente me conecto a uno de los proveedores de correo electrónico que hay y él me cobra por cuántos usuarios yo tengo conectados allá. Eso es un software que me están dando como servicio. Cuando uno mira plataforma como servicio, uno podría llegar a decir, ¿qué es plataforma? Yo necesito montar una página web. Entonces, simplemente mando mi página web a uno de estos proveedores y me están dando un IIS o un PHP para que yo pueda llegar a implementar esa solución. Cuando hablamos de infraestructura, yo quiero tener una base de datos, yo quiero tener un centro de cómputo alterno, por así decirlo, o un poder de cómputo en ciertas máquinas virtuales o en ciertos servidores físicos, en un determinado tiempo poder llegar a implementarlo allá o poder llegar a utilizarlo si hay un pico dentro de mi organización. Entonces, ahí es donde se estructuran estos diferentes modelos, software como servicio, plataforma como servicio e infraestructura como servicios. Dependiendo de lo que yo necesito en mi organización, voy a poder llegar a decidir cuál de estos tres componentes es que yo realmente podría llegar a utilizar. Lo vamos a tocar un poco más adelante, pero recuerden que siempre hay esos tres modelos. Y lo otro, mucho cuidado porque hay gente que todo mundo dice cloud computing y el cloud computing es allá en la nube, en centros de cómputo remotos, eso lo administra quién sabe quién. No, esa es lo que se llama la nube pública. A usted se conecta a algún proveedor de servicio que está en internet, a algún proveedor de servicio al cual usted contrató, pero también ya empieza a salir una nube privada. ¿Qué es una nube privada? Piensen en todos los conceptos de virtualización y la posibilidad de crear plantillas de máquinas, poder aprovisionar rápidamente escenarios de balanceo de carga, de nuevos servidores. Toda esa filosofía que utilizan estos proveedores de servicio ya está llegando a las compañías. ¿Qué significa que ya está llegando? Que las compañías que ya tienen un crecimiento o un conocimiento avanzado en los temas de virtualización pueden fácilmente a través de plantillas aprovisionar 5 o 6 computadores, 6 servidores virtuales muy rápidamente. Eso se asimila muy fácilmente a cloud computing de la nube pública. Un usuario interno se comunica con el departamento de tecnología y dice, yo necesito un servidor con estas características para hacer la prueba de la nueva versión del aplicativo de contabilidad. Si el departamento de tecnología tiene que empezar a buscar el servidor, mandar a alguien con un CD de Windows para hacer todo ese proceso, todo el proceso de actualización, de adecuación del servidor, ahí no estamos hablando de que eso esté estandarizado y no esté fácilmente configurable y sea ágil. Pero si llegamos a una organización donde el administrador de tecnología fácilmente con una plantilla de máquina virtual la distribuye, ya la tiene configurada, tiene un sistema, no sé, de WSUS o alguna otra herramienta como Configuration Manager para instalar aplicaciones, hacer reconfiguraciones, etcétera, vamos a poder llegar a tener esa máquina muy rápidamente para su usuario interno. Muy similar a lo que nosotros vemos con los proveedores de servicio. Esos son conceptos muy fuertes, pues nosotros podemos llegar a aterrizar todo eso lo que vemos en la nube acá dentro de la plataforma interna. Esto es lo que ya Microsoft empieza a denominar y el mercado está empezando a denominar como una nube privada. Entonces recuerden, tenemos tres conceptos, servicios, software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio y tenemos dos tipos de nube, la pública y la privada. Así es que la plataforma o así es como las organizaciones y el estándar de la industria está catalogando todos los conceptos de cloud computing. Siguiendo aquí, y esto es simplemente para que lo vean, y estos son conceptos muy rápidos para entender, para poder uno llegar a promocionarlo, ya sea internamente en sus organizaciones, o simplemente para tener una discusión, si tienen clientes o si están tratando de cambiar estos conceptos que ustedes tienen dentro de la organización. Para el cliente, el concepto de cloud computing son muy claros, los beneficios son inmediatos. Mucho más rápido, más simple de usar, no tengo que hacer inversión en los servidores, no hay gastos
Yo no diría que no totales, pero no hay gastos considerables en tema de operación, en tema de administración del data center. Simplemente yo tengo que tener, en pocas palabras, una mesa de ayuda que sea el puente entre lo que está pasando localmente dentro de mi organización y la forma de cómo se conecta mi organización a esos servicios en la nube. Como estamos hablando de que es en la nube, ya no es necesario que mis usuarios estén dentro de mi compañía para poder llegar a acceder a los servicios. Pueden estar en su casa, pueden estar en un café internet, pueden estar en cualquier parte del planeta, desde que tengan un acceso a internet, desde que tengan los permisos y obviamente desde que el servicio que yo esté adquiriendo así lo permita, van a poder acceder a esos servicios sin ningún inconveniente. Cuando nosotros hablamos de los proveedores de internet, ahí se genera un reto mucho más grande. Porque si nosotros estamos vendiendo consultoría, ya sea interna o para otros clientes, nosotros empezamos a buscar nuevas arquitecturas, nuevas soluciones, podemos empezar a dar valor agregado o a valor mucho más fuerte para estas compañías de cómo pueden llegar a utilizar la tecnología para los diferentes procesos. Entonces, ahí es donde nuevamente el valor de la tecnología va a llegar. Si ustedes miran los dos, en resumen, tanto para el cliente, y ahí estamos hablando para el usuario final, como para el proveedor de tecnología, que puede ser un departamento interno, pueden ser los consultores, puede ser una empresa asociada que nos haga el outsourcing de tecnología. Cuando nosotros empezamos a ver todos estos conceptos, vamos a poder llegar a tener una economía muy fuerte en los diferentes productos que nosotros estamos manejando. Entonces ahí es donde viene una ventaja muy fuerte en cómo todas estas soluciones de cloud computing nos puede llegar a servir. Continuando acá, y este slide yo creo que es uno de los slides más importantes y ojalá lo dejaran totalmente claro y pudieran llevarse este slide casi como en una foto para que lo tengan muy claro, es dos conceptos muy importantes. Microsoft tradicionalmente ha tenido todo el concepto de productos, lo que se denomina on-premise, es decir, instalados en el data center del cliente. Que estos servicios, estos productos son los que ustedes ven en la parte de abajo del slide. Ahí ustedes se encuentran, obviamente no están todos, está la parte de Exchange, la parte de SharePoint, la parte de CRM, parte de administración con las herramientas de System Center, todo el tema de SQL, todo el tema de Windows Server, todo el tema de Office, todos esos conceptos tradicionales que nosotros vemos de poder llegar a implementar un producto dentro del data center del cliente. Pero con toda esta tecnología que veíamos anteriormente de empezar a implementar servicios en la nube, Microsoft en toda su estrategia de poder llegar a brindar nuevos servicios para sus usuarios, para sus clientes, empezó a desarrollar lo que nosotros denominamos Microsoft Business Productivity Online. Vamos a entrarlo al detalle, pero aquí simplemente quiero mostrarles cuáles son esos servicios comerciales que tiene Microsoft. Cuando hablo de comerciales, son esos servicios o esos productos que Microsoft tiene un modelo de licenciamiento, es decir, toca pagar por utilizarlos. Claramente Microsoft tiene otros servicios que no son comerciales, que son gratuitos. Piensen, por ejemplo, el Hotmail. Eso es un correo en la nube que ustedes pueden utilizar sin ningún costo. Piensen en el Messenger. Messenger también es un servicio que se está prestando sin ningún costo y eso está en la nube. Yo simplemente me accedo y conecto. Pero estos servicios son los que son comerciales. Entonces vamos a tener puntualmente más adelante toda la parte de Office Web Application, poder llegar a utilizar el Office desde una página web. Vamos a poder tener, y aquí son los que nosotros tenemos remarcados, que son los que hacen parte de esta solución de Business Productivity Online o BPOS, que es toda la parte de Exchange, toda la parte de SharePoint Online, toda la parte de Communication Online y toda la parte de Lainiti. Esos cuatro servicios o esos cuatro productos fueron puestos en la nube y ahora ya tienen el nombre de servicios o tienen el nombre de online, dado que yo no necesito implementarlos dentro del centro de cómputo, sino que los puedo consumir desde internet a, digamos, a los usuarios internos de mi organización conectarse a esos centros de cómputo. Tenemos otro concepto que ya está aterrizando aquí en Latinoamérica, que ya está aterrizado en algunos países, que es toda la plataforma de CRM, poder llegar a conectarnos a un CRM de Microsoft online. Es decir, ya no necesitamos montar el servicio de CRM, ni hacer la personalización, ni la configuración, sino todo eso reside sobre la plataforma de Microsoft. Simplemente nosotros nos conectamos a utilizar los servicios.
El otro punto es toda la parte de administración que se llama Intune, que ya lo vamos a ver más adelante. Ya estarán haciendo los anuncios aquí en Latinoamérica de cuándo llega, pero piensen que es un aplicativo que nos va a permitir hacer toda la parte de administración de nuestras máquinas como un servicio administrado de cierta forma o configurado de cierta forma por Microsoft, donde nosotros nos vamos a conectar a utilizar ciertas características de del producto para ver inventario de hardware, inventario de software, etcétera, pero que nos va a permitir tener un control de qué está pasando sobre nuestras máquinas. Y los últimos dos productos que ya tienen el branding o tienen la marca Azure, que es toda la plataforma de SQL Azure, piensen en un SQL Server montado en la nube, al cual yo me puedo conectar a montar mis bases de datos, poder llegar a hacer todo el procesamiento de esas bases de datos, llegar a poder hacer toda esa inteligencia de negocios puntualmente sobre servidores de SQL. Y el último, Windows Azure. Piensen en un servidor Windows, donde ustedes van a poder desarrollar sus aplicaciones, poder llegar a montar esas páginas o esos procesos que ustedes necesitan dentro de su organización, pero no necesitan montar una infraestructura de servidores dentro de su compañía, sino que todos están conectando ya a una plataforma estandarizada con crecimiento escalable en tanto en máquinas como en procesador como en memoria. Entonces, si ustedes miran, aquí lo interesante es que Microsoft está sacando una solución muy puntual para los servicios en la nube, pero está manteniendo todos estos servicios que yo pudiera llegar a tener local. Al final, ¿cuál es el concepto por detrás de Microsoft y cuál es el fuerte que Microsoft ve ahí? Es el siguiente, poder llegar a implementar en las organizaciones los conceptos que Microsoft ha denominado de S más S. ¿Qué significa S más S? Todos los beneficios del software más todos los beneficios de los servicios. ¿Eso qué significa? Que yo dentro de mi organización podría tener un escenario mixto. Algunos servidores los voy a mantener. Piensen en una organización que dice, yo quiero mantener mis bases de datos, yo quiero tener ese control de la información que yo estoy manejando en mis bases de datos, pero de pronto no quiero tener la carga de correo electrónico, no quiero tener la carga de una página web para todos mis proveedores o todos mis clientes, y esos servicios de tecnología los contrato a un proveedor de servicios. ¿Qué está ganando la organización ahí? Estoy ganando que sigo teniendo el control de mis servicios principales, de lo que para mí como organización me duele y que yo quisiera llegar a tener el 100% del control, pero también estoy ganando la posibilidad de subir ciertos servicios a la nube, ya sea de correo electrónico, ya sea de... Ahí va a depender de cada una de las organizaciones. Pero al final lo que está diciendo Microsoft es... Ustedes como organizaciones, como clientes, como personas de tecnología, escojan cuál de los dos mundos es el mejor y ojalá, como nosotros lo vemos y como se está estructurando en el mercado, ojalá ustedes no se queden totalmente en el software, pero tampoco se vayan 100% a los servicios, sino hagan una pausa en la mitad, tengan algunos componentes de software y tengan algunos componentes como servicios. Y ahí es donde realmente le van a sacar un beneficio muy fuerte a todo este concepto de tecnología. Entonces, con todo este preámbulo, yo les quiero mostrar acá y aquí ya sí vamos a empezar a entrar un poco más al detalle de qué es toda esta tecnología de Business Productivity Online o lo que ellos denominan Microsoft Online Services. ¿Cuáles son esos servicios que nos están ofreciendo? ¿Cómo lo podemos llegar a utilizar? ¿Y cuál es ese beneficio real que nosotros estamos llegando a tener? Entonces, lo primero, Business Productivity Online, como les decía anteriormente, tiene el tema de Exchange Online. Es decir, piensen en un exchange tradicional que nosotros podíamos montar en nuestra organización, pero ahora ya implementado por Microsoft y nosotros simplemente remotamente, cada uno de nuestros usuarios finales se conecta a utilizar los servicios de ese servidor de exchange. Tenemos SharePoint Online de la misma funcionalidad. Tenemos un SharePoint montado, unas granjas de servidores de SharePoint montados por Microsoft, que nosotros simplemente nos conectamos a utilizar esos servicios. Tenemos Office Communications Online, que nos va a permitir toda la integración con mensajería instantánea dentro de nuestra compañía, y tenemos Office Live Meeting para todo el concepto de videoconferencia que nosotros quisiéramos llegar a tener. Con todos estos servicios, al final, lo que nosotros vamos a poder llegar a tener es la posibilidad de no tener que implementar
estos productos dentro de nuestra compañía, sino simplemente utilizarlos como un servicio, ya que están estandarizados, personalizados dentro del centro de cómputo de Microsoft. Nosotros simplemente hacemos una conexión a esos servicios y podemos llegar a utilizarlos en nuestro día a día de nuestra organización. ¿Qué tenemos que pagar? Ya no tenemos que pagar el licenciamiento tradicional de cada uno de estos productos, sino simplemente tenemos que pagar un fee, lo que nosotros llamaríamos una mensualidad, para utilizar cada uno de estos productos o utilizar todos los productos dependiendo de la organización de que nosotros estemos hablando. Entonces se vuelve muy interesante porque cambia el concepto de cómo se pueden llegar a utilizar estos productos de colaboración de Microsoft. Entonces, siguiendo aquí un poco, este cuadro me gusta mucho a mí porque demuestra o muestra algunos conceptos muy puntuales de cómo yo debería tener en cuenta si yo me puedo llegar a mover a un servicio de VPOS o me quedo con servicios on-premise. On-premise, recuerden que son servidores montados dentro de mi data center. Entonces, como lo dice la gráfica, entre más arriba esté, voy a tener que tener una administración mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque la administración ya no lo hace un tercero, sino recae totalmente en mis administradores, en el departamento de tecnología interno de la compañía. Yo soy el encargado de mantenerlo, etcétera. Y en el concepto de flexibilidad, entre más a la derecha, claramente yo voy a tener mayor flexibilidad porque yo soy el dueño de la plataforma. Yo decido qué se hace y qué no se hace sobre la plataforma. Si yo quiero cambiarle un componente, pues nadie me va a decir que no. Simplemente regulaciones internas de la compañía como tal. Pero si yo soy el administrador, no debería haber ningún inconveniente en personalizar o en flexibilizar mi plataforma de una o de otra forma. Entonces, cuando uno mira los tres componentes que estamos viendo aquí en el cuadro, uno ve que hay un VPOS estándar. VPOS estándar, piénsenlo de esta forma. Es un centro de cómputo de Microsoft donde tiene implementado Exchange Online, SharePoint Online, Office Communication Online y Live Meeting Services. Yo como usuario contrato ya sean los cuatro productos o los productos que yo necesite y me conecto a ese centro de cómputo estándar. ¿Qué significa estándar? Que yo voy a tener algo de administración, pero yo no voy a poder hacer cambios considerables sobre la plataforma. ¿Por qué no los voy a poder llegar a hacer? Porque es que esa plataforma es estandarizada a muchos clientes que se están conectando a ese mismo centro de cómputo. Normalmente yo lo hago con un ejemplo muy claro, con la televisión. La televisión es un sistema estándar. Piensen en algún canal de televisión que ustedes ven en su proveedor de cable. Ya sea cualquier proveedor de cable, ustedes van a poder llegar a detectar, no sé, el canal de música en algunos proveedores de cable en el canal 80, en algunos otros proveedores en el canal 25, en otros proveedores en el canal 21. Pero ustedes no pueden llamar a este proveedor de cable, a este proveedor de televisión, a decirle, mira, ¿sabes qué? Lo que yo realmente necesito es que tú me pongas en el canal 1, el de música, en el canal 2, el de noticias, y en el canal 3, el de películas. Porque al final él te va a decir, esto es estándar para todas nuestras conexiones. Yo no puedo hacer esa personalización para usted. Usted tiene que acomodarse a dónde están los canales de televisión. Ese es el mejor ejemplo que uno puede llegar a encontrar con VPOS estándar. Sí, hay unas personalizaciones. Yo puedo hacer algunos cambios sobre la plataforma. Tengo algunos permisos, por así decirlo, de administrador para algunos conceptos. Pero al final, eso ya está estandarizado y yo lo único que hago es utilizar esos servicios que están ya configurados y estandarizados. Pasemos al siguiente punto, VPOS dedicado. Esto ya es una funcionalidad puntual que Microsoft está ofreciendo. Puntualmente este servicio solamente se ofrece para organizaciones de un tamaño considerable. Estamos hablando de organizaciones que tengan más de 5.000 usuarios, el cual nos va a permitir que yo me conecte a un servidor donde está lo mismo, Exchange Online, SharePoint Online, Office Communication Online y Live Meeting, pero ya no me estoy conectando a un servidor donde yo estoy viendo todos los servicios compartidos
o yo ya no estoy conectándome a una organización, a unos servidores donde muchos usuarios se están conectando, sino que Microsoft lo que hizo fue conectar o instalar y configurar esos servicios solamente para mi organización. ¿Cuál es la ventaja ahí que tenemos? Que ya no estamos compartiendo servidores con otras organizaciones, pero obviamente ya tiene un costo un poco más elevado y ya estamos hablando de que la administración podría llegar a ser compartida. Microsoft se va a encargar de algunos procesos avanzados y ya empieza a delegar algunas funcionalidades de administración, o yo ya tengo mayor control de lo que yo necesito hacer sobre esos servidores, dado que son dedicados y yo tengo mucho más control sobre ellos. Y ya por último, si yo quisiera tener el control total, que yo quisiera llegar a decir, yo puedo hacer lo que yo quiera sobre esos servidores, ya ahí realmente no podría llegar a utilizar una solución de VPOS, sino yo ya tendría que llegar a implementar ya lo que se denomina servidores locales, servidores on-premise. Por eso es que yo les decía, si yo necesito flexibilidad completa, yo debería irme a servidores locales, es decir, que yo fuera el único que los tocara y que yo decidiera como organización qué se hace y qué no se hace sobre esos servidores. Si ya yo necesito servicios estandarizados, es donde yo me puedo llegar a montar en servicios como VPOS, ya sea estándar, y si necesito un poco más de flexibilidad o de llegar a tener un control, ya sea por regulaciones, por el tamaño de la organización o por lo que yo realmente quiero hacer, poder llegar a colocar o seleccionar un servicio como VPOS dedicado. Ese es el cuadro que uno puede llegar a ver de en dónde ubicarse dependiendo de lo que uno esté buscando. Coloqué este slide solamente para que no se me escapara. Recuerden que nosotros, todos los productos que vienen aquí en la solución de VPOS son productos completos. Es decir, viene un Exchange completo, viene un SharePoint Services, no completo, pero sí estandarizado. Viene todo el tema de OCS y viene todo el tema de Live Meeting. Particularmente para los productos de Exchange y de SharePoint, ustedes podrán llegar a saber, si no les cuento, que cuando yo tengo un servidor de Exchange, yo me puedo conectar por el OWA, yo me puedo conectar por el celular, yo me puedo conectar por el Outlook. Es decir, yo tengo varios mecanismos de conexión al correo electrónico. Cuando hablamos de Exchange Online, esos mismos métodos existen. Es decir, yo le puedo configurar al usuario el Outlook, le puedo configurar el celular para que se conecte si tiene Windows Mobile. Si yo tengo una BlackBerry, Microsoft está ofreciendo el servicio de VES para que se pueda llegar a conectar al correo electrónico. Pero también, particularmente para Exchange, hay una licencia que se llama Desk. Eso significa, si uno lo tradujera al español, sin escritorio. ¿Qué significa sin escritorio? Que la única forma de conectarse a mi servidor de Exchange es vía página web, es decir, vía OWA. Si yo necesito en mi organización clientes que yo, por su mecanismo, por las actividades que realizan, yo no les quiero colocar un Outlook, yo no les quiero que tenga la posibilidad que el celular se les configure o se sincronice con la plataforma de correo electrónico, que yo ya estoy totalmente seguro que los usuarios lo único que van a utilizar es una página web o que solamente van a consultar la página web por el correo electrónico, uno podría llegar a decir, esta es la mejor solución, comprar una licencia de Deskless, es decir, la única forma de ver su correo electrónico es por medio de OWA. Lo mismo pasa para SharePoint. Ustedes saben que SharePoint me va a permitir conectarme obviamente por la página web, porque es una página web como tal. Pero además con estas nuevas funcionalidades que se han implementado en SharePoint, yo puedo ver los documentos de SharePoint en el Outlook. Puedo llegar a conectarme a SharePoint a través del celular. Ellos tienen un mecanismo para mostrar las páginas a los celulares. Si yo estoy, nuevamente, totalmente seguro que los personas que se van a conectar al SharePoint no van a utilizar esas funcionalidades y además van a ser personas que muy probablemente no van a colocar contenido sobre el portal, sino que simplemente van a ser portales de consulta, es decir, portales que simplemente van a ser consultados para persona para leer información, pero que no van a ser personas que van a colocar información activamente. Yo puedo utilizar la versión de SharePoint Deskless.
Es decir, un SharePoint solamente para lectura, que me va a permitir que los usuarios se puedan conectar, pero que no puedan hacer modificaciones sobre ese servicio como tal. Cuando uno mira, y solamente para lo puse aquí como instructivo para que se lleven una idea de cuánto podría llegar a costar. Obviamente estos precios son susceptibles a cambio, dependiendo del país y dependiendo del modelo de licenciamiento que tiene la organización. Van a fluctuar porque hay retomas de algunas licencias cuando estamos hablando de que tenemos contratos Enterprise Agreement o tenemos contratos con Software Assurance, con este tema de seguro para las nuevas versiones, vamos a tener algunos descuentos sobre estos precios. Pero simplemente para que se lleven una idea, un Exchange Online por mes está costando $5 por usuario. Eso significa que eso es multiplicación clara. Si el Exchange Online me vale $5 por usuario y yo soy una organización de 100 usuarios, eso significa que al mes me va a costar $500 poder llegar a tener la implementación de toda mi infraestructura de mi organización. Y si lo multiplico por el año, que eso serían los 12 meses, estaríamos hablando de que son $6,000 lo que nosotros deberíamos de invertir para soportar 100 usuarios el correo electrónico al año. ¿Qué más debemos de nosotros invertir ahí para que funcione adecuadamente el correo? Por mucho, un operador que vaya y haga verificaciones para los usuarios finales de que está funcionando o no el Outlook. De resto, yo no necesito invertir en nada más. Temas de backup, temas de restauración, temas de contingencia, temas de que mis usuarios están mandando mucho correo electrónico y tengo que poner más servidores, temas de spam, temas de antivirus, todos esos conceptos están ya incluidos en esta plataforma. Entonces, cuando uno hace los números y cuando uno realmente se sienta con el financiero y estructura cuáles son los beneficios de comprar un licenciamiento tradicional de Microsoft a poder llegar a comprar unos productos o unos servicios en la nube, particularmente aquí en Exchange Online, uno ve realmente los beneficios. Nuevamente el ejercicio, para que se lo lleven, si uno compra 100 licencias de Exchange Online a $5, uno está diciendo que al mes está costándole $500. Eso significa que 100 usuarios al año le están costando $6,000. Cuando uno mira de necesito montar una infraestructura de Exchange para 100 usuarios, lo primero que uno se le viene a la mente es ¿en qué servidor lo voy a montar? Si uno mira el dimensionamiento, el sizing, se los aseguro que un servidor, sin importar la marca, ya va por los $6,000. Es decir, solamente he comprado la máquina, el fierro físico, y ya estoy pagando casi todo un año de servicios de Exchange Online. Los mismos cálculos uno los puede hacer con SharePoint, con OCS, con Live Meeting, con las licencias de Exchange Online Deskless o con SharePoint Online Deskless. Ahí tienen los precios y simplemente es hacer una multiplicación, hacer un cálculo de cuánto podría llegar a costarme. Particularmente al lado izquierdo ustedes están viendo los productos por separado. Al lado derecho están viendo lo que nosotros denominamos el combo. ¿Qué significa el combo? El combo es muy fácil. Usted me va a pagar por Exchange, por SharePoint, por OCS y por Live Meeting $10 por mes. Eso significa que si nosotros sumamos los productos por separado, claramente el combo sale mucho más económico que los productos por separado. Y lo mismo sucede con toda la plataforma de Deslex. Hay un combo que une lo que es Exchange y SharePoint, obviamente mucho más económico. Entonces, cuando uno empieza a estructurar las organizaciones, cuando uno les plantea estos proyectos, ahí es donde uno puede llegar a ver algunos ahorros muy considerables en la administración, en el manejo de los servidores, en el manejo de estas herramientas de productividad, simplemente con subirlas a la nube como tal. Importante, todo esto es totalmente variable. Yo podría llegar a conseguir una organización que necesita 10 licencias de Exchange, necesita 2 de SharePoint, necesita 5 de OCS y necesita 2 de Live Meeting. Todo es totalmente mezclable dependiendo de los requerimientos que necesite la organización. El único concepto para tener en cuenta es que si yo estoy hablando de compras mínimas, yo debería de comprar mínimo 5 productos de cada uno de estos
servicios que yo quisiera llegar a tener, 5 sillas de cada uno de estos servicios. Entonces, mínimo yo debería comprar 5 Exchange Online para poder llegar a habilitar este servicio para mi compañía. Ya de ahí en adelante, no importa cuál es el número de productos que yo vaya a comprar, pero mínimo necesito 5 para poder llegar a hacer ese proceso de entrada, por así decirlo. ¿Qué vamos a tener? Dependiendo de lo que nosotros compremos, y aquí lo voy a pasar muy rápidamente. Recuerden que aquí lo que nosotros estamos comprando, lo que estamos adquiriendo, son los servicios de, si compramos toda la suite de Exchange, de SharePoint, de UCS y de Live Meeting. Eso significa que vamos a tener mensajería instantánea, vamos a tener toda la parte de colaboración con calendario, vamos a tener toda la parte de correo electrónico seguro, es decir, vamos a tener ya comprada una plataforma de spam y de antivirus. Vamos a poder llegar a hacer conferencias web. Ya vamos a ver que mis celulares o mis dispositivos Windows Mobile o BlackBerry funcionan con esta plataforma. Vamos a tener todo el portal de SharePoint para hacer librerías documentales, algunos flujos de trabajo sencillos. Vamos a poder llegar a tener toda la parte de archiving, todo el tema de backups. Es decir, como si nosotros tuviéramos los productos locales, pero que alguien nos los está administrando. Estamos teniendo servicios que estamos consumiendo desde algún sitio. Aquí sí, entrando un poco más al detalle, y aquí es donde nosotros vamos a saltar acá y vamos a hacer una presentación rápida y vamos a mostrar unos ejemplos muy puntuales de qué es lo que se puede llegar a hacer. Puntualmente, cuando me preguntaron que si podíamos hacer una demo de todos estos productos, yo les dije que sí. Voy a hacer una demo, espero que no sea una demo enredada, la voy a hacer muy paso a paso. Pero lo que yo quiero mostrarles aquí es, como ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y cómo veo todas estas nuevas funcionalidades? ¿Cómo realmente puedo utilizar estos productos? Ya sea que los quiero analizar, ya sea que los quiero probar dentro de mi compañía. Me di la tarea y aquí les voy a compartir mi escritorio para que nosotros podamos llegar a ver cómo, a través de las páginas de Microsoft, yo puedo habilitar un trial de VIPOS. ¿Qué es un trial de VIPOS? Es una prueba que yo quiero llegar a hacer sobre las plataformas de VIPOS Online o de Microsoft Online. Entonces, aquí les estoy compartiendo mi escritorio. Perdón ahí el cambio de pantalla, no les avisé, pero aquí está la página. Particularmente aquí me estoy conectando a la página de Colombia, pero pues en cada uno de los países de que esté habilitado el servicio va a estar habilitado este componente. Normalmente las páginas es microsoft.com/elpais/online y él lo redirecciona y hace el cambio de la URL y lo expone en el país como tal de Microsoft Online con los diferentes servicios. Obviamente aquí van a poder encontrar toda la información de los diferentes productos, pero me voy a enfocar es acá. En probar. Pruebe gratis Microsoft Online durante 30 días. Acá es donde yo me voy a poder registrar a través de una cuenta de Live, es decir, mi cuenta de Hotmail, mi cuenta de Live que yo utilizo normalmente. Acá es donde yo me voy a poder registrar para hacer el registro de una versión de pruebas durante 30 días. Durante estos 30 días yo lo que voy a tener son 20 cuentas de Exchange Online, 20 cuentas de SharePoint Online, 20 cuentas de OCS Online y 20 cuentas de Live Meeting para que yo pueda probar los productos y pueda llegar a ver si estoy satisfecho o no, dependiendo de los requerimientos que yo tenga aquí dentro de mi compañía. Entonces aquí simplemente me estoy conectando. Aquí claramente me está solicitando que yo me registre con mi sesión de Live at Edu. Aquí, perdón, con lo de la cuenta de Live, aquí simplemente me conecto, me autentico con mi contraseña y después de que haga el proceso, a uno le llega este correo. Simplemente uno dice, quiero participar, le envían un correo electrónico diciendo, por favor, conéctese a este centro de administración, este es el nombre de usuario de administrador. No se preocupen, ahí están viendo la contraseña, pero yo ya previamente hice ese cambio de contraseña. Entonces, simplemente se conectan a este sitio, al centro de administración, con este usuario, con la contraseña que les mandaron a con este correo electrónico. Normalmente este correo electrónico se demora entre 15 y 20 minutos ser enviado, por eso es que lo quise hacer antes. Y acá, ya en la consola de administración, es donde yo me puedo registrar
con los datos o con la información que a mí me mandaron en este correo electrónico. Entonces aquí simplemente me voy a autenticar. Recuerden que ya cambié la contraseña por si tratan de hacerla. Ya hice el cambio, ya no es la que ustedes estaban viendo anteriormente en el correo. Entonces aquí simplemente me estoy autenticando y tengan en cuenta, no he configurado para nada mi plataforma. Esta configuración, esta solicitud del trial creo que lo hice ahorita al mediodía, es decir, está tal cual como en estos momentos lo encontrarían a ustedes por defecto. Entonces, puntos importantes. Este componente de acá, Microsoft Online Services Application para iniciar sesión. Como nosotros nos estamos conectando a estos servicios que están en la nube, nosotros vamos a permitir o se va a permitir que haya una sincronización entre los usuarios que yo ya tengo en mi directorio activo. No es necesario tener un directorio activo y no es necesario hacer ese proceso de sincronización, pero si yo quisiera hacerlo, puedo coger todos los datos de mis usuarios que están en mi directorio activo y sincronizarlos con la plataforma de Business Productivity Online. Es decir, allá arriba en la nube, piensen que hay un directorio activo y yo estoy haciendo una sincronización. Eso se hace a través de un aplicativo de sincronización muy sencillo de utilizar. Dado el tiempo no la vamos a alcanzar a ver, pero piensen que yo todos los usuarios que tengan mi directorio activo los voy a poder llegar a subir a la nube. Este aplicativo, el Sign In, el de iniciar sesión, es este de acá. Este de acá, ¿qué es lo que nos va a permitir? Si ustedes ven, estoy ya autenticado con una cuenta con Gustavo Plazas. Este es el que nos va a, como todas las aplicaciones, como el Outlook, como el Live Meeting, como el OCS, como es el Internet Explorer o el navegador web que nosotros hagamos, van a estar conectándose no a servidores locales, sino a servidores en la nube. Yo tengo que tener un mecanismo para hacer esa configuración. Yo no quisiera manual, sino que fuera una configuración automática. Entonces, al final, que él me detecta que las aplicaciones están instaladas, el Outlook, la consola de Live Meeting y el Communicator, ustedes miran aquí en opciones y miren la opción que yo tengo acá. Aquí obviamente ya me dice reconfigurar, porque ya lo realicé, pero acá es donde yo puedo hacer configuración de aplicaciones. ¿Eso qué significa? Que diciéndole simplemente a los usuarios, hablan este aplicativo, autentíquense con el usuario de directorio activo y con su contraseña. Vengan a las opciones de configurar las aplicaciones, todo lo que es el Outlook, todo lo que es el Communicator, todo lo que es el acceso al SharePoint, todo lo que es el acceso al Live Meeting, va a estar configurado automáticamente a través de este aplicativo. Este aplicativo Microsoft lo colocó para que nosotros, los administradores o los operadores de cada una de las organizaciones, no tuviéramos que estar pasando máquina por máquina para decirle al Outlook, al Communicator o a la consola de Live Meeting, ahora usted se va a ir a conectar a este servidor. Ahora usted se va a ir a conectar a ese concepto. Sino que ya tenemos la posibilidad de que el aplicativo lo haga automáticamente. Entonces nos da unas ventajas muy fuertes, da que podemos tener este aplicativo implementado dentro de las máquinas de nuestra organización y lo que estamos pudiendo llegar a hacer es que este aplicativo sea el que configura el Outlook, el OCS, el Live Meeting, para que se conecte directamente a los servidores de Business Productivity Online o de Microsoft Online Services. Si llegara a haber algún cambio, por alguna razón, Microsoft movió nuestros datos del servidor, movió nuestros datos del centro de cómputo, porque ellos son los que administran esa información, no se preocupen, el sign-in es el encargado de hacer todo ese proceso de reconfiguración y poder llegar a verificar todos esos cambios para así no tener que nosotros estar haciendo esos barridos o esos cambios sobre nuestra plataforma, sino que allá hay un aplicativo que lo puede llegar a hacer. Muchos de ustedes estarán preguntando, pero un momento, ¿este aplicativo cómo lo distribuyo a todas mis máquinas de la organización? Pues muy fácil, este producto es muy pequeño, no pesa demasiado, se permite distribuir por medio de una política de directorio activo. Colocamos una política de directorio activo diciéndole a todas las máquinas de mis usuarios finales, la próxima vez que se reinicie, por favor, instálele este aplicativo. Ya lo hemos hecho en organizaciones muy grandes, hemos hecho esta distribución de aplicativo en organizaciones de 400, 500 máquinas. En estos momentos estamos en un proceso de distribuir este aplicativo en una organización de 2.500 máquinas
y estamos teniendo cero problemas. Es decir, si uno configura adecuadamente la política de directorio activo, este aplicativo va a poder implementarse sin ningún inconveniente. ¿Requisitos de este aplicativo? Puntualmente necesitamos el framework 3.5 y necesitamos un concepto que ya viene en Windows 7, que es el MSXML, es un lector de XML que tiene Microsoft, que se puede llegar a distribuir por un WSUS. Lo mismo el framework. Entonces, si yo ya tengo totalmente actualizadas mis máquinas, si tengo todos estos conceptos, lo único que yo necesitaría es el aplicativo como tal a través de una política de directorio activo. Discúlpenme, lo están viendo en inglés, particularmente este aplicativo ya viene multilinguaje y aquí nosotros lo podemos cambiar a español. Lo único que nos va a pedir es que le hagamos un reinicio, pero aquí lo podríamos llegar a pasar a estos diferentes idiomas. Entonces, volvamos aquí a la consola. Entonces, particularmente, como nosotros ya no somos los dueños de la plataforma, nosotros, por así decirlo, somos un usuario avanzado. Somos usuarios que van a poder hacer ciertos componentes sobre la plataforma. Otros conceptos no los vamos a poder ver. Particularmente, Microsoft diseñó este componente para que nosotros pudiéramos llegar a ver el estado de la plataforma. Como ustedes ven, podemos ver cómo está el flujo de correo electrónico, la conectividad, la página de OWA, y cómo está funcionando nuestro SharePoint como tal. Si nosotros llegáramos a tener algún inconveniente, particularmente aquí, veríamos que Microsoft nos está reportando que de pronto tienen problemas con la página web, de pronto algún flujo de correo, pero recuerden que Microsoft se rige a través de unos SLA muy fuertes. Entonces, la estabilidad de esta plataforma es muy, muy, muy interesante. Esta plataforma está programada o está configurada para que soporte 99.9% de disponibilidad. Entonces nos da la tranquilidad de que vamos a tener una plataforma totalmente estable. Voy a ubicar aquí en usuarios y miren lo interesante. Aquí me va a mostrar cuántas licencias yo tengo en estos momentos, cuándo fueron adquiridas estas licencias. Obviamente estas licencias fueron en un trial, pero igual aparece la fecha, como yo les decía, fueron adquiridas el día de hoy. Pero me voy a ubicar aquí, en la lista de usuarios. Claramente, solamente hay un usuario, que es el usuario administrador. Y aquí voy a agregar otro usuario. Va a parecer muy sencilla la demostración que voy a hacer, pero piensen en el impacto que tiene para la organización. Entonces, aquí voy a crear un usuario. Voy a crear un usuario de esta forma. Lo voy a llamar Gustavo Plazas, voy a llamarlo Gustavo, el apellido Plazas, puesto, departamento, oficina, todos estos datos los podría llegar a colocar si son requeridos o no son requeridos, le voy a dar siguiente, y acá, donde me va a permitir colocar una contraseña de ese usuario o no, colocar ese usuario con permisos administrativos, es decir, ese usuario pueda llegar a venir a modificar componentes sobre esta consola de administración o no, habilitar la cuenta o esta cuenta deshabilitada, y un concepto bien importante, ¿dónde está ubicado ese usuario? Eso le va a ayudar a Microsoft para poder llegar a detectar en qué data center debería de colocar este usuario como tal. Particularmente para todo lo que es Latinoamérica, el data center que se está utilizando son los data centers que están ubicados en Estados Unidos. Microsoft, ahorita lo vamos a ver en un slide, tiene dos data centers en Estados Unidos, es decir, cualquier usuario que sea seleccionado en países de Latinoamérica va a ir a residir sobre ese data center. Le voy a decir siguiente. Nuevamente, aquí me dice qué licencias voy a colocar. Entonces, aquí le voy a decir que voy a utilizar una de esas 20 licencias que tengo disponibles de VIPOS. Y miren el tamaño de buzón que me está asignando. Por defecto, el tamaño de buzón que yo le puedo asignar al usuario es hasta 25 gigas de correo electrónico. Si ustedes miran, y es una de las preguntas que ustedes deberían de hacerse internamente, es ¿cuánto correo electrónico en espacio yo le estoy dando a mis usuarios internos? Normalmente uno en las compañías, uno dice, hay organizaciones que dan 100 megas, 200 megas, a los VIP o a los dueños de las compañías les están dando 500 megas, 1 giga. Acá, por defecto, tengo la posibilidad que a todos los usuarios les podría llegar a dar 25 gigas de almacenamiento. Voy a decirle crear, y ya en estos momentos, ¿qué está haciendo la página de administración? Está diciéndole al servidor de Exchange Online, por favor, créeme un usuario.
créeme un buzón para este usuario y haga el aprovisionamiento de este usuario como tal. Ya quedó creado, me quedó creada una contraseña. Y si uno lo mira, ya quedó listo el usuario para ser utilizado. Este concepto es muy sencillo, la demostración, como les decía, parece muy sencilla, pero acá, piensen en una cosa. Yo no tuve que estructurar en qué servidor. No tuve que estructurar que se habilitaran las políticas de anti-spam o de filtrado de correo electrónico. No tuve que habilitar conceptos de backup. No tuve que habilitar que el usuario pudiera o no pudiera mandar correo electrónico. Todo eso ya está parametrizado. Lo que a mí me interesa como administrador de esta plataforma de VIPOS es el usuario y la contraseña. Yo teniendo el usuario y la contraseña ya le puedo decir al usuario, por favor, conéctese a este servicio, conéctese a Exchange Online y ahí ya tiene su correo electrónico. Si el usuario llega a borrar algún correo electrónico y toca hacer una restauración, yo no me tengo que preocupar por la restauración. Ya solamente me tengo que preocupar es por decirle a Microsoft, a la mesa de ayuda de Microsoft, por favor, restáureme este backup a tal fecha. Restáureme el correo electrónico de tal usuario que se perdió. Restáureme estos usuarios que yo he eliminado. Todos esos componentes yo los puedo llegar a estructurar. Ya no siendo responsabilidad mía, sino ya teniendo toda una plataforma y todo un equipo de administradores y operadores gestionando esa plataforma por mí. Entonces, como ustedes ven, es una demostración muy sencilla, pero miren el impacto que tiene. Crear usuarios es muy fácil. ¿Y cuánto me cuesta este usuario? Ya vieron hace poco vieron en un slide los valores. Un Exchange Online me vale $5 por usuario. Entonces, yo ya puedo parametrizar. Ah, yo necesito 50 usuarios más, simplemente hacer una multiplicación o unos costos y ya sé cuánto me va a costar de más ese tipo de usuarios. Otros conceptos que quiero que vean aquí rápidamente es esto. Soporte técnico. ¿A qué me refiero con soporte técnico? Cuando yo les decía que los backups ya los hacía Microsoft, que toda la administración la hacía Microsoft, los conceptos de soporte técnico es donde yo tengo la posibilidad de colocar esos tickets de ayuda o esos tickets de soporte a la plataforma de los administradores de Microsoft Online Services para que me ayuden con procedimientos. Yo necesito restaurar un backup, necesito verificar qué está pasando con mis correos electrónicos de cuarentena, de antivirus, bloquear ciertos usuarios que de pronto me están mandando mucha información. Eso lo puedo llegar a generar aquí por los tickets de soporte. Generando un ticket de soporte, Microsoft tiene unos SLA muy claros de cuánto tiempo se puede llegar a demorar un ticket abierto o no. Y al final, uno se vuelve, el administrador de la plataforma se vuelve, no quisiera decir que un usuario final, quisiera tampoco decir un intermediador, pero sí un puente entre lo que está pasándole a los usuarios finales y lo que está pasando sobre la plataforma de Microsoft. A través de todos estos tickets poder empezar a generar todo ese flujo de información de qué está pasando con la plataforma y cómo se está comportando. Y acá, ya que terminando, la parte de migración. Claramente ustedes estarán pensando, yo ya tengo un servidor de correo electrónico local, yo ya tengo un Exchange, yo ya tengo un Lotus, yo ya tengo un SendMail funcionando, yo ya tengo mis usuarios locales en mi directorio activo creados, yo no quisiera tener que perder toda esa información y empezar desde cero con toda esta funcionalidad de Microsoft Online. Pues Microsoft tiene ya conceptos y herramientas que nos van a permitir hacer el primer proceso, sincronización de todos los usuarios del directorio activo a la plataforma de Microsoft Online. Si estamos hablando de correo electrónico, poder hacer el proceso de migración de toda la información de que, o más bien, que tengan los usuarios en sus buzones, poder llegar a subirlos a los buzones de Exchange Online. Es decir, el proceso de migración de un lado para otro se puede llegar a hacer sin ningún inconveniente. Es decir, si yo ya tengo una plataforma de correo electrónico, puedo llegar a estructurar procesos de migración de todo ese contenido. Si tengo usuarios en el directorio activo, puedo generar todo ese proceso de sincronización. E incluso, si lo que yo voy a tener es un escenario mixto, como lo veíamos ahora en la presentación, para algunos usuarios voy a tener estos servicios en la nube, para algunos otros usuarios lo que yo voy a tener son servicios on-premise o locales, uno puede llegar a estructurar todo un proceso de coexistencia. ¿Qué significa una coexistencia? Que yo tengo
algo local en mi organización y algo montado en la plataforma de Microsoft Online Services. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a necesitar en mi organización, lo puedo llegar a estructurar. Y por último, quiero mostrarles aquí en la consola, voy a venir aquí a la configuración de servicio y les voy a mostrar un concepto bien importante. Miren, voy a entrar aquí a SharePoint Online y va a ser lo mismo, va a ser una demostración muy sencilla, pero para que ustedes se lleven el concepto y el impacto que yo puedo llegar a tener. Le voy a decir nuevo, simplemente me va a pedir un título, voy a colocarle acá el concepto que nosotros estamos utilizando para nuestros clientes que estamos ofreciéndole este servicio, Go to Cloud, ir a la nube. ¿Qué plantilla quiere usted utilizar? Estas son las plantillas que yo traigo desde SharePoint Online. Entonces simplemente le voy a decir que es un sitio de grupo. ¿En qué idioma lo necesito? ¿Quién es el administrador o quién es la persona encargada de manejar esta plataforma? Entonces en este caso le voy a decir que es el administrador como tal. ¿Cuánto espacio le voy a tener? En estos momentos tengo 5 gigas. Simplemente le voy a poner que 2 gigas quiero que se utilice. Uy, perdón. Es con coma. 2 gigas. Y ya en estos momentos, ¿qué está haciendo? Muy parecido a lo que hacía con SharePoint, con Exchange. La consola de SharePoint se está conectando a los servidores de SharePoint y les está diciendo, por favor, constrúyame un site con este título para que esta persona lo pueda llegar a utilizar. Ya le doy finalizar, ese site quedó construido, quedó ya implementada toda la plataforma de backups, de restauración del sitio de SharePoint, es decir, yo ya no me tengo que preocupar por nada más, sino simplemente por consumir el portal como tal. Ya si yo entro aquí al portal, particularmente, vamos a ver, bueno, aquí acceso denegado, todavía no me ha aplicado los permisos. Ah, bueno, es que estoy con el usuario. Es un buen dato. Estoy con el usuario Gus Plazas, pero ese usuario no tiene permisos porque los permisos los tiene el administrador. Entonces, ahí ven cómo yo al haber asignado esos permisos, estamos teniendo esa restricción como tal. Entonces, miren lo interesante que se vuelve. Inmediatamente, recién creado el portal, estoy manejando todos los conceptos de seguridad. Acá yo podría empezar a crear cualquier cantidad de sitios y asignarle los espacios a esos diferentes sitios para que mis diferentes usuarios pudieran llegar a tener toda la parte de colaboración sobre ese portal. Si uno mira conceptos interesantes aquí, simplemente estoy navegando rápidamente por acá. Miren lo que yo tengo, poder generar contactos sobre mi plataforma de Exchange, listas de distribución, remitentes seguros, si yo los quiero filtrar o sacar de esa lista de anti-spam o de antivirus, remitentes bloqueados, ya cuentas que yo he detectado que definitivamente son spam dentro de mi organización, poderlas estructurar acá, y uno de los conceptos que ahora se utiliza mucho en las organizaciones, que son todo el tema de sala de conferencia. Yo necesito generar una sala de reuniones, un espacio de trabajo, ahí las puedo llegar a generar y puedo llegar a tener la funcionalidad de calendario para poder llegar a utilizarla. Entonces, como ustedes ven, es un portal que me va a permitir hacer el proceso de administración muy rápido en mi plataforma, que me va a permitir hacer la funcionalidad, entre comillas, de un administrador de Exchange o un administrador de SharePoint, de LiveMeeting o de UCS, que me da algunas funcionalidades, pero que el core, el grueso de todo el proceso de administración, ya no recae sobre la persona de tecnología de la organización, sino tiene atrás todo un equipo de Microsoft soportando toda esta plataforma. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Toda una plataforma estable que simplemente yo me conecto y utilizo los servicios de esta plataforma como tal. Entonces, me voy a devolver aquí un momento, les pido, me voy a devolver aquí a la presentación que nosotros estábamos manejando para poder llegar a continuar con lo que nosotros estábamos viendo. Entonces, estábamos en esto que son las diferentes consolas que nosotros estábamos pudiendo llegar a ver sobre cada uno de ellos. Entonces, al final, ¿cuál es el proceso que nosotros vamos a poder llegar a tener? Si nosotros estructuramos muy bien cuáles son los requisitos que nosotros tenemos de software más los servicios, vamos a poder estructurar muy rápidamente nuestra organización, poderla pasarla de una organización básica a una organización totalmente dinámica. ¿Qué significa básica? Una organización que le cuesta cambiar la tecnología, que le cuesta aprovechar esa tecnología para los procesos internos, que si hay una demanda
de la organización por nuevos recursos de tecnología, a este departamento de tecnología le cuesta brindar esos servicios. Cuando ya uno habla de organizaciones dinámicas, es donde yo les daba el ejemplo, si yo necesito construir más servidores, yo necesito crecer el número de usuarios, voy a permitir rápidamente conectarme a nuevos servicios, poder aprovisionar rápidamente servidores, poder llegar a conectarme a nuevas funcionalidades de una forma muy rápida, sin importar, y ahí viene lo interesante, sin importar dónde esté, sin tener que hacer unas inversiones muy fuertes, poder llegar a conectarme rápidamente. Entonces, aquí simplemente para que lo tengan en cuenta, no se preocupe porque ustedes, muchos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿y qué pasa con toda la parte de la seguridad? ¿Qué pasa con el tema de los SLA? ¿Qué pasa con el tema de disponibilidad? Pues Microsoft tiene todo un proceso de aseguramiento de sus diferentes centros de cómputo, donde tiene centros de cómputos geográficamente redundantes, tienen una arquitectura de N más 1, es decir, todo lo tiene generalmente, y es una generalización que uno hace, duplicado, es decir, dos fuentes de poder, dos cables de red, si uno lo quisiera llegar a hacer así, dos discos manejando la misma información, es decir, todos unos conceptos muy fuertes para poder llegar a tener esa redundancia en las diferentes capas. Tenemos un tema de seguridad de 9 capas, tenemos todos los conceptos de SSL, se implementó todos los procesos de ITIL y de MOF para tener las mejores prácticas y la mejor utilización de estos servicios. Se tiene un soporte 7x24, es decir, en cualquier momento yo puedo generar un ticket y ese ticket tiene que ser procesado por Microsoft, y el SLA que Microsoft está asegurando es un 99.9 de tiempo disponible, es decir, muy rara vez, si uno lo quisiera llegar a decir así muy colegialmente, deberíamos de detectar problemas sobre nuestra plataforma. Como les decía, Microsoft tiene alrededor de casi 10 data centers repartidos a nivel mundial. Particularmente los data centers que ustedes ven en Chicago y en Quincy, en Washington, es donde se están conectando toda la componente de Latinoamérica a utilizar esos centros de cómputo. Igual forma, pues están repartidos los demás data centers a nivel mundial, brindando los demás servicios a los demás países. Esto ha venido avanzando, sobre algunos países. Aquí simplemente quiero tocar que ya aquí en Latinoamérica está llegando y está llegando ya totalmente en idioma español. Y obviamente cada uno de los países va a tener sus tiempos de lanzamiento, o ya están a punto de lanzarlo o ya lo han lanzado, pero ya por lo menos, como les comentaba, aquí ya en Colombia ya está listo y ya se está utilizando en muchos de los clientes. Y lo otro, tener mucho cuidado cuando yo voy a seleccionar si quiero un BPOS estándar o un BPOS dedicado. Dependiendo de cada una de las funcionalidades que yo necesite, pues debería de seleccionar uno o el otro. ¿Qué necesita saber en la nube? Perdón, aquí me voy a volver acá. Para que ustedes lo tengan en cuenta, antes de, y esto es una presentación introductoria, antes de poder ustedes llegar a tomar una decisión, primero, prueben el trial. ¿Cómo me preparo a la nube? Es decir, ¿qué tengo que tener en cuenta para poderme llegar a subir a estos servicios de Microsoft Online o no? Verifiquen temas legales, verifiquen el tema de los SLA, verifiquen si ustedes tienen procesos de o tienen restricciones en sus organizaciones que la información tiene que residir en el mismo país de ustedes o puede ser tercerizado. Piensen muy bien hacia dónde va la compañía. Vamos a tener un escenario de all-in, es decir, todo en alguna plataforma, ya sea servicios en la nube, o sea, ya locales, o vamos a tener un híbrido. Cuando uno habla de Microsoft Online Services, no es simplemente migrarse por llegar a tener un ahorro en la parte de administración y todos estos conceptos que les he venido tocando, sino pensemos mucho en cuáles van a ser los beneficios para los usuarios finales. Es decir, ¿qué es lo que gana el usuario final? El usuario final gana más espacio en correo electrónico, mejor disponibilidad, la organización gana un crecimiento escalonado y predecible. ¿Cuáles son todos esos temas que nosotros podemos ganar tanto en productividad como en funcionalidad? Verifiquen muy bien los temas de regulaciones legales. Acuérdense que esto es estandarizado y si ustedes tienen
restricciones de poder compartir o poder colocar en un mismo servidor información crítica o sensible para su organización con otros clientes. Verifiquen todo ese tema. Verifiquen, y aquí sí es una recomendación muy personal, muy mía, verifiquen el tema del control, es decir, quién va a ser el administrador en estos momentos y si sus operadores y sus administradores están dispuestos a ceder cierta parte del control de estas plataformas o definitivamente por cultura organizacional todo el proceso de administración tiene que estar centralizado dentro de la organización o se puede delegar. Y al final puede llegar a mirar qué pasa con estas aplicaciones que interactúan con estos procesos, de productos, ya sea que interactúan con Exchange para enviar y recibir correo electrónico, ya sea que yo ya tengo un SharePoint Services implementado en mi organización y yo tengo ya flujos documentales o tengo librerías documentales, cómo esas se pueden integrar con el SharePoint Online o no. Si yo estoy hablando de voz sobre IP, cómo esa voz sobre IP se integra con el OCS que nosotros tenemos en la nube o no se integra. Todos esos conceptos de qué es lo que yo tengo y cómo se va a poder llegar a integrar con esa plataforma, uno debería de tenerlo en cuenta antes de poder llegar a tomar la decisión de subirse a la nube o no. Acá simplemente unos cuadros muy rápidos para que ustedes los vean. Algunas funcionalidades que quiero que comparemos en cada uno de estos productos, dependiendo de la versión que nosotros estábamos hablando. Particularmente la columna del lado izquierdo es el producto como tal que yo puedo llegar a montar dentro de la organización. La columna del lado derecho es el servicio como tal. Y más a la derecha está todo el componente de las comparaciones de los diferentes productos. Entonces simplemente tengo unos en blanco para que ustedes lo vean, y que son temas muy dedicados o que temas son muy sensibles para uno tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, carpetas públicas, cuando nosotros hablamos de SharePoint, de Exchange Online estándar, no vamos a tener carpetas públicas o no vamos a tener la posibilidad de generar carpetas públicas dentro de la plataforma. ¿Sí? Cuando uno habla de SharePoint como tal, vamos a tener algunos conceptos de flujos documentales, pero van a ser flujos documentales sencillos. Cuando uno habla de integración de SharePoint Online con sistemas o con otras páginas web locales dentro de mi organización, vamos a tener algunas restricciones. Cuando uno habla del servicio de Live Meeting, uno habla del servicio de Live Meeting que uno puede hacer videoconferencias hasta de 250 usuarios. Si yo necesito conferencias de más usuarios, el servicio se me queda corto. Esa es una de las restricciones del servicio de Live Meeting. Entonces, son cuadros comparativos que estos están en la página de Microsoft, particularmente en la página de Microsoft Online, pero simplemente los quise traer para que ustedes tuvieran en cuenta algunos conceptos que uno puede llegar a tener claro acá. Vamos a pasarlos aquí rápidamente. Y el último concepto que quiero que se lleven acá, y aquí ya terminando la presentación, es recuerden que la ventaja de nosotros como organización es que vamos a poder llegar a tener lo mejor de los dos mundos. Eso significa que vamos a poder llegar a tener la posibilidad de tener servicios locales, servicios que nosotros administramos, servicios que tenemos la administración tradicional, pero que nosotros vamos a poder llegar también a tener servicios en la nube. Particularmente Microsoft, ¿y cuál es la propuesta de Microsoft? Microsoft Online Services es lo que nos va a permitir tener la posibilidad de montar todos esos servicios de colaboración en la nube. ¿Listo? Nuevamente, y aquí simplemente ya para terminar, les voy a mostrar y voy a compartir aquí nuevamente mi escritorio para que se lleven nuevamente el mensaje. Recuerden que la página donde ustedes van a poder encontrar toda la información de estos servicios en la nube de Microsoft es microsoft.com/elpaís de Latinoamérica, ya sea Colombia, ya sea Perú, ya sea Argentina, /online. Ahí van a ser redireccionados puntualmente a la página de todo el producto, donde ustedes van a tener toda la información del producto, de cada uno de sus conceptos, y van a mirar los precios, van a mirar los beneficios que tienen del uno del otro, y van a tener la posibilidad de hacer un trial. Particularmente los invito a que prueben el trial, a que lo experimenten, a que lo miren,
tiene unos conceptos muy, muy chéveres y que uno realmente puede explotar y puede llegar a tomar una decisión de si se migra a la nube o no. Entonces, simplemente para que se lleven ese mensaje de todo lo que se puede llegar a hacer con Microsoft Online. Y lo último, y lo voy a anotar aquí simplemente para no devolverme a mi presentación, si necesitan alguna asistencia, algún acompañamiento, no duden en mandarme un correo electrónico que con mucho gusto los podemos apoyar en todo ese proceso. Entonces, por mi parte no es más, simplemente agradecerles haber estado aquí en este webcast. Espero que haya sido valioso para ustedes y que se llenen los conceptos básicos, pero muy importantes de todo lo que se viene de aquí en adelante con estas tecnologías de Microsoft, no como productos, sino como servicios que nosotros podemos consumir en Internet sin ningún inconveniente. Entonces, no es más por mi parte. Simplemente entonces le voy a devolver el control a Natalia para que ella maneje todo el tema de las encuestas y voy a estar aquí pendiente por si ustedes tienen alguna pregunta o alguna aclaración. Aquí Alexis me hace una pregunta, aquí por el sistema de preguntas y respuestas. ¿Qué sucede si contrato 50 usuarios y a los 2 meses ya no necesito los 50, solo necesito 40 usuarios o menos? ¿Seguiré pagando los 50 usuarios? Alexis, en estos momentos, la política que tiene Microsoft, particularmente aquí en Colombia, y es uno de los conceptos que ya se escaló y que se está en todo el proceso de evaluación, si se puede modificar o no. Es ese concepto que tú estás hablando. La plataforma de VPOS en estos momentos permite hacer crecimiento de usuarios. Es decir, si yo tuviera 40 usuarios y paso a 50, lo puedo hacer sin ningún problema, pero no voy a poder decrecer en estos momentos. Entonces, al final, lo que me permite la plataforma de VPOS, particularmente aquí en Colombia, no sé si en algunos países ya de Latinoamérica se ha estructurado, yo creería que todavía no, eso yo creo que va a ser una política regional, es que yo puedo crecer, mas no puedo decrecer en estos momentos. Entonces, durante 1 año, que es lo que dura el contrato de VPOS o Microsoft Online. ¿Listo?